Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos en el día 9 de nuestro desafío de crecimiento en este desafío de devociones. Mi nombre es Daily Vera y yo soy aquí uno de los pastores de español. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre Juan 2:13 al 22. En un resumen de lo que predicó el pastor, trajo una increíble palabra ayer sobre Juan 1 al 12. Él nos trajo las escrituras en vida, mostrándonos, y cuando fue grabado, en esa escritura fue grabado el primer milagro que Jesucristo hizo en su ministerio. Ahora yo voy a estar orando de que esta escritura del día de hoy le ayude en este crecimiento para que usted pueda aprender qué es lo que dice la palabra de Dios y que le dé una nueva revelación a usted en estas escrituras también. Ahora, hoy vamos a repasar Juan 2:13 al 22 y dice así. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén en el templo y allí halló, dice, que los que venían vendían bueyes, ovejas, palomas y instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero, entonces haciendo un látigo de cuerdas, hecho de todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y derribó sus mesas y veía que las palomas y les dijo Jesús aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Entonces sus discípulos se encontraron de esta escrito y esta señal, el celo de su casa se consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron en cuenta los 6 años de construir este templo, y tú lo vas a levantarlo en 3 días. Dice, pero el templo al que se refiera era su propio cuerpo. El templo que él se estaba refiriendo era el propio cuerpo de ellos. Dice, así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron que la escritura eran las palabras de Jesús. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, lo que estamos viendo en esta enseñanza el día de hoy, es sobre limpiar, purificar el templo. ¿Y qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando nuestro templo, ¿verdad? De limpiar y purificar el templo. Dice en Juan 3:22, dijo que ellos se encontraban en una fiesta que todavía es una de las fiestas que todavía celebran el día de hoy los judíos. Es una gran celebración que ellos tienen y que celebran la libertad de los israelitas contra los egipcios. So, imagínense, eso fue hace muchísimos años y todavía ellos están celebrándolo ahorita, ¿verdad? Así es de importante ese día. Y muchas personas en Jerusalén todavía hacen esa celebración como de 7 a 8 días. Pero cuando Jesús vino al templo, y miró que los mercantes tenían abejas, tenían palomas, tenían burros, tenían un montón de animales. Entonces, él tuvo que limpiar ese templo. Él miraba que ellos nomás tenían a esas solo para hacer un profit, para hacer un dinero en el templo. Ya entonces la gente estaba... Ellos estaban aprobados en sacrificar animales, ya ellos ya no estaban viendo en lo que era el templo de Dios, pero y los precios estaban todos altos. Entonces la gente, cuando ellos miraron el desierto y miraron, dijeron, ¿por qué ellos están sacando una ganancia de eso?
Entonces dice, como en las películas dice, cuando tú vas, te comes un snack, están sacando, ellos están sacando una ganancia de todo lo que te venden, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, dice, y tú tienes que sentarte y te miras y entonces estás viendo todo eso. Pero aquí en esta escritura, ¿qué es lo que estaba hablando de Jesús? Él no nomás estaba hablando de su templo, pero en verdaderamente él estaba hablando del templo de nosotros. Nosotros tenemos que tomar eso y decir, a veces venimos a la iglesia, venimos, ¿qué estamos haciendo con nuestro templo, verdad? Entonces dice que también ellos cambiaban dinero, están cambiando dinero, trayendo dinero, llevando. Entonces, ¿y qué es lo que dice él? Convertiste mi casa, en el mi casa, mi templo, cuando tiene que ser un templo de oración, lo convertiste en ventas. Entonces, es lo que yo miré cuando Jesús, él dijo, él vino, dijo, se enojó y tiró las mesas, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos a Estados Unidos ahora, a cómo es, en que intercambiamos dinero, vamos y esto y todo eso, ¿verdad? Pero nosotros como personas, nosotros tenemos que empezar todo de nuevo y nosotros tenemos que, ahorita el mundo, básicamente el dinero es el que está moviendo todo, la inflación, ya ves que la gasolina, si tú miras ahorita el dólar, miras ahorita a cómo está todo eso, todo está como inflado, ¿verdad? Todo está inflado ahorita. Pero entonces nosotros, dice, nosotros hay que empezar a hacer lo bueno. Jesús, él miró y él lo siguió y lo sacó del templo. A veces nosotros en nuestra vida tenemos cosas que nosotros tenemos que perseguirnos y sacarlo todo. Sacarlo porque estamos en la casa de Dios. Cuando usted viene aquí a la casa de Dios, vienes a escuchar su palabra. Es lo que yo entendí aquí, que él vino a limpiar. Él vino a limpiar, él vino a santificar su casa otra vez. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que dice? Hay tres cambios que nosotros tenemos que nosotros hacer. Y nosotros tenemos que mirar, decir, ok, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que limpiar en este momento? ¿Qué me tengo yo que santificar? Porque él vino a su pueblo, él vino aquí, dice que él vino y los sacó a todos, los sacó corriendo del mercado. Y nosotros así tenemos que hacer. En conclusión, nosotros tenemos que correr y sacar lo que tenemos que sacar de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, se duraron años. Entonces, nosotros tenemos que, en conclusión, nosotros tenemos que orar. Orar y mirar este pasaje en esta Biblia y decir, Señor, dame una revelación. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás enseñando aquí y a cómo está mi vida ahorita? ¿Cómo está mi templo ahorita, verdad? Entonces nosotros tenemos que, yo lo que miré aquí en Jesús era de que él estaba bien apasionado. Él está apasionado por su gente. Número uno, él estaba apasionado en querer purificar a su pueblo, purificar su templo. Entonces, pero una y otra de las cosas que Jesús tuvo que hacer es confrontarlo. Él tuvo que confrontar a esas personas que estaban llevando cosas, vendiendo cosas, haciendo negocio en su templo. Él tuvo que ir y limpiar, pero estas cosas, lo que vamos a aprender aquí en esto, es de que, número uno, tenemos que tener pasión. Usted tiene esa pasión para poder empezar esa pasión, la que Dios le ha dado a usted y el propósito que Dios le ha dado a usted en cambiar y en limpiar y purificar nuestro templo. Número dos es confrontar. Tienes que confrontar. ¿Qué quiere decir confrontar? Es darte cuenta qué es lo que se necesita que limpiar. Número dos es confronta, porque eso Jesús lo hizo. Él confrontó a las personas que estaban en el templo. Número tres es que él tuvo que limpiar casa. Entonces, con esos tres pasos, con la pasión, confrontándola y limpiando, nosotros vamos, ¿qué quiere decir limpiar? Es, tenemos que arrepentirnos de lo que está pasando. Tenemos que arrepentirnos y decir, ¿sabes qué, Señor?
Hoy yo voy a decidir en esta escritura que yo aprendí ahora, voy a aprender a tomar pasión a lo que hago. Voy a confrontarlo, Señor. Voy a confrontar mis faltas. Voy a confrontar lo que yo tenga que hacer. Y número 3 dice que Jesús limpió casa. Hermanos, nosotros en una manera tenemos que limpiar casa. Tenemos que limpiar. ¿Y cómo limpiamos casa? Número 1, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos de, no sé, cualquier cosa que tengas que arrepentirte el día de hoy. Ya no lo vuelvas a hacer. Porque si nos arrepentimos y lo volvemos a hacer, no estamos limpiando casa. Nomás estamos haciendo y poner, barriéndolo abajo de la carpeta. Pero aquí en este pasaje de la Biblia, el Señor nos muestra que tenemos que tener una pasión de hacerlo. Si no tenemos esa pasión en conclusión, es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo esa pasión, yo quiero que mi templo sea puro, que lo purifiques. Porque nosotros tenemos, Él dice que tenemos ese templo que es, ese templo hay que nosotros santificarlo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, yo te voy a aconsejar, te voy a dar unas palabras de aliento. Es de que en mi vida yo tuve que hacer eso. Me tuve que tomar esa pasión. Es decir, cuando yo conocí a Cristo, dije, Señor, wow, ¿cómo yo te puedo conocer a ti? ¿Cómo lo pude conocer? Es primero conocer esa pasión, ese amor hacia Él. Y después yo tuve que confrontar lo que yo tenía que cambiar. Y lo último es que yo me tuve que arrepentir de lo que yo estaba haciendo. Pero me arrepentí y cerrar la puerta, no volverla a abrir, no volverlo a hacer. Porque si lo volví a hacer, era como que no me arrepentía. Pero hoy yo te quiero decir, hermano mío, es de que te quiero alentar a que tomes esa decisión y tomes este desafío. Tómalo desafío como, ¿sabes qué? Este desafío va a cambiar tu vida de una manera como cambió mi vida. Entonces yo te quiero decir en conclusión, yo voy a orar por ti el día de hoy. Entonces para que el Señor abra tu corazón, abra ese corazón que tienes y dice, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo quiero eso. Yo quiero tener esa pasión. Yo quiero confrontar mis problemas el día de hoy y cerrar esa puerta. Quiero limpiar casa. Y yo voy a orar contigo. La palabra de Dios dice que cuando uno o dos más están en un mismo sentir, el Señor dice de que Él se muestra entre el medio. Y yo por medio de esta oración, yo sé que Él va a limpiar nuestro templo. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo, porque yo sé que el Señor está listo para ti, para estos 30 días de desafío. No se te olvide, solo estás tomando agua y comiendo lo que quieras. Pero no se te olvide, este desafío es para que vuelvas a encontrar ese amor, esa pasión con nuestro Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él te ama mucho. Yo voy a orar contigo hoy, entonces, y miremos esa, con esa conclusión que hicimos. La palabra de Dios es la verdadera y Él nunca cambia. Y vamos a orar el día de hoy para que el Señor pueda enseñarte esas áreas de tu templo que necesitas que limpiar. Hay que limpiar casa. Cuando limpiamos las casas, tiramos todo lo que no nos sirve. Pero hoy yo te invito a que limpiemos casa juntos. Que Dios te bendiga y vamos a orar. Padre Santo, yo vengo ante ti, Señor, a darte gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es tan hermosa, Señor, y como aprendimos aquí en Juan, Señor, de que tú eres un Dios, Señor, que vienes no a juzgarnos, Señor, si tú eres un Dios que vienes a limpiar casa, a purificarnos, Señor. Yo te pido, Señor, que mis hermanos, Señor, que me están viendo, que están viendo esta devocional el día de hoy, Señor, que tomen esa pasión, Señor, que tomen esa que confronten, Señor, eso que tienen que confrontar, Señor, para que tú los puedas purificar, Señor. Y de último, Señor, que limpien casa, Señor. Dales esa sabiduría, dales ese entendimiento.
¿Qué es lo que tenemos que limpiar, Señor? En el nombre de Jesús, te doy toda honra y toda gloria a ti, papá. Que Dios me los bendiga. Los queremos mucho. Bye.